territorio del ambiente. Bueno, la parte política, lo que tiene que ver con la calle, ha realizado actividades en calle Rivadavia hace muy poco. Sí, nosotros en realidad desde el primer momento venimos haciendo trabajo de militancia, acompañamiento al proyecto nacional y al proyecto provincial también que lidera, bueno, Cristina y Lucía respectivamente, con una sucesión de actividades militantes de los distintos sectores, de la juventud, de los mayores, sectores femeninos, en los distintos lugares de la provincia que hemos podido hacer, y siempre llevando, digamos, adelante, mostrando cuál ha sido la gestión de gobierno, cuáles son las perspectivas, cuál es el proyecto que se pretende seguir desarrollando, profundizar y ahondar. Bueno, y ese trabajo lo vinimos haciendo, y últimamente estuvimos dentro del trabajo que venimos haciendo en el centro de la capital, mostrando la gestión de gobierno con un boletín, una gacetilla que tenemos desde la agrupación, donde hay contenido ideológico, político, gestión de gobierno nacional y provincial, y un poco de esa manera, conversando con los vecinos, mostrándoles qué es lo que se viene haciendo y qué es lo que se va a seguir haciendo en la medida que logremos que el peronismo siga en el poder, tanto en el orden nacional como provincial. A través de este programa que vienen realizando ustedes, o actividades que realizan, conjuntamente con el gobierno provincial, llegaron los intendentes radicales a sumarse al proyecto Frente por la Victoria. ¿Cómo lo ven ustedes? Nosotros, digamos, tal cual como lo decían Perón en su momento, lo que se busca es un frente amplio, lo más amplio y digamos, consensuado y abarcativo, porque en realidad las políticas que se van a ejecutar, después las políticas públicas que le caben o le tocan al gobernante, obviamente que involucra a la totalidad de la ciudadanía, ¿no? Es decir, no es un gobierno para un sector o una fracción como sería el peronismo. Entonces, en la medida que se vayan sumando dirigentes, militantes y gente común, digamos, a este proyecto, implica decir que es un proyecto abarcativo, que de alguna manera la sociedad lo ve como que los involucra, que los contiene y lo va apoyando. O sea, que cuanto más se vaya conformando y ampliando ese frente, implica que vamos por un buen camino y que en este caso todos los catamarqueños estamos tirando para el mismo lado, así que es más que positivo. Contador, con respecto a lo que tiene que ver con la, bueno, ya bajada de la precandidatura de Randazzo por esta fórmula que se dio a través de los medios nacionales, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Va a ser más fácil para el peronismo? Bueno, en realidad nosotros teníamos el convencimiento desde nuestro espacio, lo habíamos dicho en un primer momento, que Scioli corría con ventaja en lo que hacía las PASO, pero obviamente sin hablar mal ni desmerecer obviamente al compañero Randazzo, que es parte también de este proyecto nacional y popular. Ahora con esta decisión se simplifica, sin duda ya no hay una disputa, que siempre de la disputa, más allá de lo coherente y prudente que puedan llegar a ser, surgen asperezas o rispidez, ¿no es cierto?, que después habría que arreglarlo. Así que nosotros creemos que desde el punto de vista estratégico es lo mejor que le podía pasar al peronismo, que se baje Randazzo, que el candidato sea el compañero Scioli, y más cuando va apuntalado por una persona, digamos, un palabra negro del kirchnerismo, lo que de alguna manera, a los que podrían tener algún tipo de especulación o duda, le está garantizando, le está ratificando que el gobierno de Scioli va a ir en el mismo sentido de lo que es este proyecto que se viene ejecutando ya hace largo tiempo. ¿Con este vice la presidenta da continuidad al proyecto político económico que tiene para el país? Scioli mismo ya lo viene garantizando, por eso digo, por ahí este es un elemento más que ayuda a algunos sectores que puedan haber tenido algún tipo de duda, ratificarlo y fortalecer, digamos, esa idea o esa creencia que tenemos todos de que Scioli va a dar continuidad y profundizando los ejes que él crea conveniente y que obviamente van a ayudar a la nación argentina. Zabaleta, en cuanto a esta ya alineación hacia Scioli, no es una... En cuanto a las PASO, o sea, ¿qué va a significar esto? Porque ya no va a haber candidatos, solamente el Frente para la Victoria ya va a apoyar únicamente a Scioli. No, en realidad, bueno, son todas estas etapas electorales tienen proceso. Un proceso posible era justamente que exista más de un candidato en este gran frente gobernante, que es el Frente para la Victoria, y que se iba a dirimir justamente a través de esta herramienta institucional. Ahora, estas cosas ocurren en la política, es decir, por motivos que serán variados y que Randazzo lo dará a conocer, él decide bajarse, entendido también que de esa manera fortalece, porque en definitiva lo que buscamos todos los peronistas es la continuidad del gobierno por parte del peronismo y con todos los partidos que están aliados o que van adhiriendo a este Frente de la Victoria. O sea que en realidad son medidas pensadas, son inteligentes, son razonables y obedecen a una estrategia política del Frente para la Victoria.